Título El legado del anciano sabio. Hace muchos años, en las afueras de un pequeño pueblo, vivía un anciano sabio cuyo nombre había sido olvidado por el paso del tiempo. Rodeado de una aura de misterio, el anciano era conocido por su profunda sabiduría y sus consejos invaluables. Un joven llamado Alejandro, quien se sentía perdido y sin rumbo en su vida, decidió buscar al anciano sabio en busca de orientación. Con el corazón lleno de dudas y preguntas, se aventuró por los senderos boscosos que conducían a la morada del anciano. Al llegar al hogar del anciano, Alejandro se encontró con un ambiente tranquilo y sereno. El anciano lo recibió con una sonrisa cálida y lo invitó a su modesto estudio, lleno de libros antiguos y artefactos curiosos. Durante horas, Alejandro y el anciano hablaron sobre la vida, el universo y todo lo demás. El anciano compartió historias fascinantes de sus viajes por tierras lejanas, sus encuentros con personajes legendarios y sus momentos de iluminación espiritual. Cada historia estaba impregnada de sabiduría y enseñanzas profundas, y el joven Alejandro escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra con avidez. Con cada relato, su corazón se llenaba de una comprensión más profunda del mundo que lo rodeaba. El clímax llegó cuando el anciano reveló un secreto ancestral que había sido guardado durante generaciones en su familia. Este secreto, una antigua profecía, hablaba del destino de Alejandro y del papel que estaba destinado a desempeñar en el mundo. Aturdido por la revelación, Alejandro se dio cuenta de que su búsqueda de respuestas había llegado a su fin. Todo lo que necesitaba saber estaba frente a él, encarnado en la sabiduría del anciano sabio. Después de despedirse del anciano, Alejandro regresó al pueblo con el corazón lleno de gratitud y determinación. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora lo enfrentaba con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. A lo largo de los años, Alejandro se convirtió en un líder respetado en su comunidad, guiando a otros con la misma sabiduría y compasión que había aprendido del anciano sabio. Aunque el anciano ya no estaba físicamente presente, su legado perduraba en cada acto de bondad y cada palabra de aliento que Alejandro compartía con los demás. La historia del anciano sabio y Alejandro nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría en los lugares menos esperados y estar abiertos a las lecciones que el mundo tiene para ofrecer. A veces, las respuestas que buscamos pueden encontrarse en las historias de aquellos que han caminado antes que nosotros, en las páginas de libros antiguos o en los rincones más remotos del mundo. Todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a escuchar y aprender.